Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de 100 Ideas, este evento que hacemos en una gira a lo largo del año y donde vamos tocando la transformación digital de determinadas industrias y donde las analizamos con especialistas en cada uno de estos temas. Tuvimos ya el paso por 100 Ideas FinTech, donde 10 especialistas nos contaron cómo está transformándose toda la industria financiera. Tuvimos ya... 100 Ideas PropTech, donde analizamos los cambios en el mundo de los bienes raíces. Y hoy vamos a hablar de 100 Ideas Insurtech. ¿Cómo está cambiando la industria aseguradora? ¿Cuáles son los cambios? Que la transformación digital, por supuesto potenciado por la pandemia, pero fundamentalmente por la transformación digital y la generación de nuevos modelos de negocios se están dando. Gracias por acompañarnos en toda esta mañana. Vamos a tener, <coughs> perdón... Eh, 10 speakers que en 20 minutos van a dar 10 ideas, por eso estas 100 ideas, estos 10 speakers que nos van a compartir por qué y cómo ven cada uno en su especialidad los cambios de la industria. Pero. No vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar a los especialistas. Y para eso le voy a dar la bienvenida al primero de nuestros eh, panelistas, de nuestros presentadores el día de hoy. Y el primer tema que elegimos, quizás con una de las tecnologías más disruptivas existentes en la actualidad. El tema que nos va a hablar César Castro, que es Managing Partner de Escalate Group, es Blockchain: Impacto y Beneficios en la Industria de Seguros. César, déjame contarle un poquito acerca de él. César es ejecutivo y asesor orientado al crecimiento con una experiencia diversa en tecnología, telecomunicaciones, electrónica de consumo, habiéndose desempeñado como CEO de Nokia de Colombia, así como jefe de Nokia, de Nokia Mobile Phones para las Américas y más tarde como director de Microsoft Mobile Devices en América Latina. Además, conoce plenamente los conceptos de redes, computación distribuida y bases de datos descentralizadas como resultado de su propia experiencia previa. Ahora es un miembro activo de Web3 con su propia compañía dedicado a hacer realidad negocios y aplicaciones de bases de datos distribuidas. Es también miembro de varios consejos directivos y orador en temas de transformación, nuevos modelos de negocios y Web3. César, muy bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy en este 100 ideas insurte que estamos iniciando. Por supuesto, no le había agradecido a nuestro principal patrocinador que hace posible esta gira que es Avalia. Luego vamos a conocer más sobre ellos. Pero ahora sí, César, bienvenido a esta casa de Conecta y a este evento 100 ideas insurte. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias por la invitación y por la presentación y encantado de compartir hoy con ustedes. Excelente, bienvenido tus 20 minutos en pantalla, tu audiencia ya está conectada online esperando tu presentación acerca de cómo el blockchain está cambiando esta industria. Adelante. Perfecto. Bueno, eh, muchas gracias y es un honor de verdad estar acá con ustedes y compartir con el sector de los seguros estas nuevas tecnologías, estas nuevas oportunidades y me alegra mucho ver cómo ustedes se están actualizando. En mi presentación, ya Marcelo lo, lo mencionó. Yo soy Managing Partner de Scaley Group y estoy muy agradecido también acá por Rutanio, que es quien ha facilitado que yo pueda estar hoy en esta, en esta presentación. Rutanio es una economía del token, de la innovación. Se originó en, en Colombia, pero hoy cubre toda Latinoamérica. Y, y bueno, con esto empecemos. A mí me, en particular, cuando hablo de estos temas, como es blockchain en la industria de seguros o blockchain en, en cualquier otra industria, me gusta comenzar con una pregunta y es, ¿qué pensamos? ¿Pensamos que nuestra industria está en riesgo? Y, y muchos estamos, trabajamos en nuestra industria y pensamos que no. Pero cuando levantamos nuestra cabeza y vemos fuera de la industria, definitivamente no solo la industria de seguros, todas las industrias están en riesgo. Aquí hay un code del CEO de, de Microsoft que claramente nos explica cómo nuestras compañías para evolucionar y para ser parte de este nuevo mundo en este nuevo siglo, de estos nuevos negocios, deben ser unas compañías de software. Y cómo nosotros debemos ver nuestras compañías como un sistema operacional y como una organización digital completa en to end. No solamente por las herramientas, no solamente por el interfase con los clientes o los canales, sino completa eh, en to end. Entonces, esa es una invitación inicial. Y es el mindset con el cual quiero que afrontemos eh, estos 20 minutos que tenemos. Y es pues, la primera gran idea que, que les cuento de las, de las 10 que tenemos. Entrando ya en materia y una, ya en cierta forma explicando por qué este nuevo mundo está cambiando. Y sin irnos a una historia muy remota, básicamente podemos decir acá los últimos 20 años solamente, vemos que en el mundo digital... Empresas exitosas a principios del siglo y que hoy son todavía muy relevantes son empresas que se enfocaron en estos modelos de plataforma, como Facebook, como Google. Luego tenemos un siguiente modelo que es todo lo que hace parte del sharing economy eh, o la economía compartida. Y ahí aparecen en la siguiente década de este siglo compañías como Uber o como Airbnb. Y lo que estamos viendo ahora es que hay un cambio de esa economía de plataforma, economía compartida a la economía de persona a persona o peer to peer. Y ahí los primeros ejemplos es, es Bitcoin como hoy en día consolidado como un elemento de almacenar, almacenar riqueza o es pues, eh, eh, y eh, Ethereum como otro, otra compañía ya muy, o otro movimiento, otra organización ya muy consolidada como una organización alrededor de los contratos inteligentes. Vamos a ahondar en todo esto, pero quiero que entiendan que ese es el cambio importante que se está dando en la economía y en los modelos de negocios. ¿Y por qué es relevante este tema de peer-to-peer? De es relevante porque el internet que tenemos hoy es un internet que todavía puede es muy interesante y nos ha ayudado mucho, pero todavía puede ser mejorado sensiblemente porque tiene retos importantes, tiene retos en el tema de, por ejemplo, seguridad, que cuando hablamos de estas nuevas tecnologías eh, permiten avanzar esos temas de seguridad tiene problemas por ejemplo en centralización cuando vemos plataformas como facebook como google donde ellos controlan nuestros datos y no somos nosotros como usuarios que controlan los datos es un internet centralizado entonces aquí lo podemos descentralizar entonces eso genera un gran potencial que es lo que se conoce como, como el web 3 que es la siguiente iteración de, de, del internet en términos prácticos y un poco tecnológicos, pero creo que es importante para conceptualmente lo veamos. Empezamos con conectividad en la época del Ethernet, en la época del TCP/IP. Luego, en los 90, con código como el HTTP, permiten que las páginas web sean más relevantes y que el e-commerce empiece a ser más relevante y aparecen compañías como Amazon. Luego, cuando ponemos nuevos protocolos, como los protocolos de seguridad, aparecen compañías de pagos como PayPal. Hacia el 2009 aparece este nuevo layer, esta nueva base de datos distribuida que tiene transacciones programables. El primer ejemplo, y de hecho donde sale la tecnología blockchain es, es Bitcoin, pero es solo el primer ejemplo de todo lo que puede hacer esta tecnología. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas compañías que van a salir con, esta nueva, con este nuevo protocolo? Eh, y eso lo tendremos que ver. Pero lo que sí es cierto y que muchos eh, expertos en el tema de seguros opinan y que yo comparto es que si entramos al en mundo de seguros y relativamente a cualquier otra industria, en cinco años, de aquí a cinco años, los jugadores más importantes en esa industria van a ser los jugadores que adopten este, esta plataforma, como lo vimos en cada una de las plataformas y en cada uno de los desarrollos tecnológicos de, de los últimos años. Entrando en materia, por y ya había hablado algo, pero para entrar en materia más en cierto, este tema de blockchain, para hacerlo como claro, sencillo, es una forma de transparencia digital, es una forma de confianza digital. Y por lo que les explicaba que resuelve los problemas como de seguridad, de automatización, de identidad, de los problemas de centralización genera un potencial muy grande para construir ese Web3 del cual venimos hablando. Y esta es otra idea importante que les quiero dejar hoy en esta, esta breve presentación. Entrando aquí a explicar qué es el blockchain, el blockchain es una base de datos distribuida, compartida, y aquí lo vemos en este dibujo, nosotros eh, estamos acostumbrados a que las bases de datos son centralizadas como en nuestros bancos. El banco tiene la información y todos los usuarios alrededor, pues vamos y accedemos a esa base de datos. O como Facebook o como Google. Estas son las bases de datos que existen hoy. Con este nuevo modelo de blockchain, esas bases de datos las tienen todos los jugadores. Ya no está centralizada en uno solo, entonces está distribuida y al mismo tiempo está compartida. Y como están encriptadas con estos nuevos modelos de criptografía, eso permite eh, además que sea seguro. Entonces, la, la pregunta importante para nosotros hoy es, ¿qué va a pasar con la industria de seguros cuando esta tecnología esté en el mainstream y esté por todas partes? ¿Y a dónde esa industria de seguros va a ir? La, la respuesta pues, no la tenemos, todavía es en, en una época temprano, pero tenemos algunos indicios de qué está pasando y a dónde esto puede ir. ¿Por qué hay indicios? Hay indicios porque en la industria de seguro en particular estos Distributed Layer Technologies o, o blockchain, como se conoce más popularmente, eh, ya pasaron y han corrido varios pilotos y podemos decir que está en esta primera etapa temprana de esa curva exponencial en la fase de adopción. Adopción con usuarios todavía con masas tempranas, ¿no? como en este modelito que está acá. Pero ahí es donde estamos. Todavía tenemos un camino importante de recorrer en la adopción, un camino importante para la, la adaptación la aceptación y bueno y ya a que estemos en el, en el mainstream y esto lo esperamos ver en, en los próximos años no estamos hablando estamos hablando de cinco máximo diez años cuáles son las áreas entonces donde estos pilotos y esta adopción temprana la estamos viendo en el tema de seguro la estamos viendo en todo lo que es prevención de fraude automatización y eficiencia de los procesos de seguros todos los procesos de reclamaciones eh, todos los temas de reaseguros y ha generado unas oportunidades importantes para nuevos modelos que también vamos a revisar en más detalles alrededor del tema de seguros descentralizados y alrededor de temas de seguros entre personas. Entonces veamos cada una de estas áreas de interés, eh, así podemos ir como en, en más detalle. La primera tiene que ver, como lo mencioné, con la detección de fraude y con la prevención de riesgos. Entonces, de un lado tenemos una tecnología, una base de datos. Eh, inmutable, que es verificable, que todos los registros están en esa cadena de datos y están uno unido al otro y están estampados con un sello de a esta hora este registro, este dato llegó a esta base de datos. Entonces eso lo hace, como lo mencioné, verificable e inmutable. Permite hacer temas de identificación, de verificación de identificación y permite hacer los temas de no your cost. Entonces eso en, en palabras acá del, del CEO de una compañía que se llama Everledger, y ya les cuento qué es Everledger, es la visión que tuvo, es cuando yo veo estos fundamentos de esta tecnología, definitivamente creo que es la tecnología que nos puede reducir los fraudes en todo lo que está relacionado con objetos de valor. Everledger es una compañía que trabaja en la industria de diamantes. Y lo que ha hecho es toda la verificación con todos los jugadores de la industria, los compradores, los vendedores, los aseguradores, y tiene todo registrado en una base de datos como esta de blockchain que estamos hablando, y permite no solo la trazabilidad, sino también la verificación y por ende la reducción de pérdidas y la detección de fraude. Entonces, en el tema de seguros, una gran ventaja que tenemos aquí va a ser que no vamos a tener esa, esa, ese tema de doble gastos o doble claims, sino que un claim que ya se ha hecho puede verificar que ya está hecha y no, y no vamos a tener el riesgo de que se haga otra vez. En eso, dos compañías, Deloitte, que es una compañía muy conocida de, de, de consultoría, ha trabajado en varios proyectos con compañías de seguros importantes. En este tema en este tema de detección de fraude y consensus es otro ejemplo que traigo aquí a la mesa eh, es una de las es la compañía que hace desarrollo en el ecosistema de ethereum para otras compañías es un player como b2b ellos igualmente tienen varias soluciones de protección de datos y de identidad que están funcionando en la industria de seguros entonces ustedes pueden ahondar un poco más, el concepto que yo les quiero decir acá es esta tecnología va a ser muy importante en su industria para la detección de fraude y la prevención de riesgos. Luego el segundo ejemplo o el segundo caso tiene que ver con la automatización de los reclamos. Entonces ya habíamos visto que el blockchain es muy importante porque registra los datos, los hace inmutable, lo hace verificable porque hace verificación de identidad pero además tiene algo que se llaman los smart contracts los smart contracts no es más que un programa de computador que cuando ciertos eventos se producen ellos automáticamente generan todas las transacciones que se van a generar sin intervención humana entonces todo esto de los smart contracts y de blockchain está siendo muy utilizado en industrias que son muy intensivas en, en transacciones en el, caso completo, en el caso concreto de, de los seguros eh, la, el, la industria puede utilizar la tecnología blockchain de forma importante para, para, para transformar sus procesos, como lo dice el CEO de India, First Life, en este, en este quote. Y adicionalmente, enfocarse en lo que es la detección de fraude, como ya lo vimos, y todo lo que es eh, los procesos de reclamaciones. AXA, yo voy acá a los ejemplos, una compañía conocida por todos ustedes en la industria, Corrió un piloto bien importante dentro del año 2017 al 2018 para a través de los contratos inteligentes hacer seguros para cuando mis vuelos son retrasados. Entonces, si yo compré el vuelo y luego compré mi seguro, si dos horas después de que mi vuelo debió haber salido, él no ha salido, entonces el seguro se ejecuta automáticamente con estos contratos inteligentes. IBM ha venido trabajando, sobre todo en, en la región de Dubai y el Mirolis, con compañías de, de cargo en todo lo que tiene que ver el comercio internacional y el seguro de, todo esta, de todas estas transacciones, que es una parte importante de, de la industria en la que ustedes están. Adicionalmente, eh, se han trabajado temas, también IBM ha trabajado temas de hacer este tema de pledging para los seguros, cuando yo pongo un colateral para, para mi seguro. Eh, automático, hacerlo totalmente automático. Y Visa tiene un caso bien importante que está corriendo, que es eh, hacer los seguros de autos cuando eh, yo alquilo un auto. Eh, y aquí es importante porque este caso de uso no solo automatiza y optimiza los procesos, sino que adicionalmente han encontrado una forma en que es mucho más fácil para el usuario en el momento en que ellos eh, hacen... Eh, la compran su, su leasing eh, o alquilan su carro o en el momento en el que van y firman ahí en la oficina a recibir el carro eh, a través de un partnership que tienen con Adobe. Entonces, bueno, con esto avanzamos de todo lo que es los procesos de automatización en los reclamos y entramos a, a un par de consorcios que son muy importantes que ustedes lo entiendan. El primero se llama RigStream, es un consorcio muy enfocado en, en los Estados Unidos. Eh, básicamente ellos proveen todo lo que son seguros o pruebas de seguros, o sea, probar que yo estoy asegurado de una forma más fácil, más rápida y más eficiente. Uno de sus primeros clientes es Nationwide Insurance, que es una compañía importante aquí en los Estados Unidos, pero hoy tienen más de 30 aseguradoras integradas en todo este sistema. Y tienen dos componentes importantes. Uno es su plataforma, que es la que permite verificar la información. Entonces, este tema de prueba de seguro, cuando alguien pide que verifique que yo tengo un seguro, a través de su plataforma, esta verificación se hace muy rápido y muy instantánea. Y tienen una aplicación. Que adicional habilita el intercambio de datos entre los sistemas de reclamos. Entonces, ustedes están en la industria de seguros y todos los que de una u otra forma hemos tenido un accidente, ojalá hayan sido todos menores, sabemos que en un accidente hay muchas partes involucradas. Si es un accidente de auto, por ejemplo, normalmente por lo menos son dos partes. Si hay un liability, son tres. Si hay otra persona involucrada en el accidente, son cuatro. Y en muchos de los casos, cada uno de ellos tiene un seguro diferente. Y todo ese proceso de settlement es bien, bien eh, complicado y toma tiempo. Cuando lo hacemos con una aplicación sobre esta que corre sobre blockchain y automatizamos todo ese intercambio de información, los procesos de reclamación se hacen muy eficientes y se hacen muy rápidos. Y adicionalmente, cuando hay ese intercambio de información, en, en este caso, bajo este consorcio, y es un intercambio de información que es pseudo anónima, Toda esa data que se adquiere por yo ser parte de este consorcio eh, me permite hacer mejor valoración y mejor estimado de mis seguros. Entonces hay un montón de oportunidades que existen en la industria y aquí la invitación es revisar este consorcio de, de blockchain, race stream y revisar sus aplicaciones. Hay otro, otro otro consorcio de industria muy importante. Este es mucho más internacional. Se llama B3I. B3C básicamente se formó para explorar el potencial de utilizar blockchain eh, en toda la cadena de valor de la industria de seguros. Comenzaron de forma muy importante con, los con las reaseguradoras. Entonces ellos hoy tienen una aplicación que automatiza y hace más eficiente todo el proceso de reaseguradores. ¿Por qué? Porque están todos conectados, todos comparten los datos. Y entonces entre ellos pueden hacer los reaseguros mucho más fácil. Generan transparencia, generan interoperabilidad y generan, y porque tienen una sola fuente de verdad, de la verdad. Eh, adicionalmente están trabajando en varias aplicaciones de, de seguros comerciales. Eh, y entonces la invitación es también para que si no lo conocían o si ya lo conocen, revisen en más detalle este consorcio y cómo pueden ustedes ser parte de todo esto que está pasando en la industria de seguros y el blockchain. Luego vamos a los disruptores y aparece una compañía como Lemonade. No sé si están muy familiarizados, pero es una compañía que ha tenido, por lo menos en los Estados Unidos, un buen nivel de prensa, eh, han, han, han estado en, en las noticias por lo que están haciendo. Y básicamente están eliminando o haciendo olvidar ¿Cómo funcionaban los seguros? ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como una compañía de seguros digital. Así como hay fintechs, hay estos insurtechs. Esta es una de ellas que además tiene un impacto social. Combinan tecnologías como blockchain y e inteligencia artificial para generar seguros, y ellos lo llaman así, seguros perfectos. Utilizan estos contratos inteligentes para verificar las, las pérdidas de tal forma que los clientes puedan ser pagados mucho más rápido. Bien importante es que es una compañía eh, digital totalmente, su mundo es digital y su evaluación es digital. Cuando vamos a la mayoría de fuentes donde la evalúan es una compañía que tiene casi cinco estrellas. Y ¿por qué es eso? Porque al, al usuario le da una experiencia de seguros en el que le permite que casi que todo es instantáneo. Tiene simplicidad, tiene transparencia. Ofrecen unos precios increíbles. Yo estaba revisando el website y hacen ofertas de 5 dólares por mes para ser seguro cuando yo soy seguro de arrendamientos y 25 dólares por mes para seguros de propiedades, que son valores realmente muy competitivos en, en el mercado. Obviamente son los valores mínimos, pero sus precios son increíbles. Y su modelo de negocio es, es muy simple: ellos tienen un, un fee, pagan todos los claims. Y después de un tiempo que ya se aseguran que, que no hay riesgos, lo que queda lo donan. Y por eso su modelo es de impacto social. Entonces, esto es un ejemplo de cómo compañías de InsureTech, utilizando tecnologías como Distributed Ledger Technologies, como el blockchain, eh, están reinventando la industria como la conocemos. Hoy puede ser todavía un, un jugador de nicho pero definitivamente es una compañía en la que si yo estoy en el sector de la industria, en el sector de los seguros quisiera estar mirando muy de cerca qué es lo que están haciendo, porque si los hoteles hubieran visto más de cerca qué es lo que, por ejemplo, Airbnb estaba haciendo, eh, habían hubieran podido reaccionar mucho antes de lo que de lo que ellos hicieron. Luego otro tema de oportunidad importante son estas plataformas de código abierto o de open source para descentralización de seguros. Entonces, así como existen todo lo que hoy ya es más conocido, el DeFi, decentralized finance, ahora está también el decentralized insurance. que es un ejemplo. Básicamente tienen un marketplace donde cualquier persona o entidad puede poner sus ofertas de seguros y ir y hacer esas ofertas de seguros uno a uno como en el mundo de DeFi. En el mundo de DeFi yo tengo mis, mis tokens y yo los puedo entregar a un protocolo, a un smart contract, para que alguien eh, los preste y yo reciba un interés. En el mundo de seguros es similar. Yo puedo querer un seguro y alguien puede tener un dinero para asegurarme. Y entonces aparecen estos marketplaces que pueden ser B2B o peer-to-peer, consumer-to-consumer pero que realmente genera nuevos modelos de distribución y nuevos modelos de pago en la industria. Otro tema en el que todos los que están en la industria de seguros deberíamos estar revisándolo muy de cerca. La industria de DeFi es una buena referencia. Hoy la mayoría de los bancos grandes de Estados Unidos y yo diría de todo el mundo están viendo muy de cerca el tema de DeFi. DeFi tiene en el mercado unos dos años. El tema de Decentralized Insurance es un poco más nuevo. Pero la invitación es, es a seguir este desarrollo muy, muy de cerca porque es un cambio fundamental para, para la industria y es todo lo que tiene que ver con descentralización. De, de igual forma, como están estos marketplaces, estos marketplaces que acabo de explicar, hay también marketplaces para reaseguradores. Entonces, este es más B2B, pero en el caso de Insurex, es un marketplace que busca que las instituciones, lleguen allí y se tengan este tema de reaseguros directamente entre ellos sin ningún intermediario. Entonces es otra oportunidad, esta particularmente en el tema de, de reaseguramiento. Con eso, lo que les quiero decir es, bueno, hoy oímos todo esto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, y lo que yo quiero que entiendan es la tecnología es, está en una etapa temprana. Y normalmente esos momentos de tecnología tienen como un boom y una cosa muy interesante, pero después llega un momento donde hay desilusión. Pero en el largo plazo estas tecnologías exponenciales se desarrollan de tal forma que si yo no estoy experimentando y aprendiendo en estas etapas tempranas, después es muy difícil hacer el catch-up. De, de, de mi experiencia y de los ejemplos que les comparto acá, Blockchain es, es una realidad, no solamente son pilotos, ya hay sistemas en funcionamiento, todavía está temprano, pero ya existen. Y la invitación es que entiendan estas implicaciones que aquí les les expliqué en forma resumida, algunos de ellos que conecten con proyectos, que conecten con que conecten con eh, estos consorcios que hablamos y que ejecuten un plan de experimentación. Con eso, aquí un resumen de lo de lo que revisamos para que queden claras estas 10 ideas que queremos compartir hoy. Los modelos de negocio están evolucionando en todas las industrias y la industria de seguro no es la excepción, también se está transformando. Blockchain es una forma de confianza digital y presenta un gran potencial para el nuevo Internet que vamos a tener frente a nosotros en los próximos años. Las principales aplicaciones del tema de blockchain en la industria de seguros, ya están en la fase de adopción, ya se han movido de pilotos a fase de adopción. Y en particular, se han visto en lo que es detección de fraude, prevención de riesgos, y la industria ya está aprovechando el blockchain para transformar sus procesos a través de estos consorcios que revisamos. Además, hay nuevos modelos de distribución y pagos para reaseguradoras y también para temas de persona a persona con seguros autónomos que se están desarrollando. Estas plataformas de seguros descentralizados tienen el potencial de reinventar el reaseguro primero, pero luego todo el seguro en general. Y como dije con mi conclusión, blockchain es una realidad, hay que entender las implicaciones, conéctate con los proyectos, crea tu plan de experimentación y disfruta esta nueva era del siglo 21 de la economía eh, descentralizada y de la economía eh, compartida. Con eso, entonces, pues muchas gracias y quedo acá disponible para sus preguntas. Marcelo, no, no te estoy escuchando. No sé si soy yo. Estaba en mute. Eh, excelente, César, te decía, gracias por tu. Tu presentación, gracias por, por siempre ser parte de estos eventos y, y transmitir tu, tu conocimiento en la temática la, la, la única pregunta que me gustaría hacerte y sé que no tenés la bola de cristales ¿cómo ves el tiempo de desarrollo? acabas de decir que en DeFi por ejemplo ya hay algunos desarrollos más que en de seguros descentralizados recién está empezando, está un tiempo más atrás, pero DeFi tampoco es que está en un grado de, de madurez eh, ni mucho menos y todas estas tecnologías están dando sus primeros pasos. Lo dijiste muy bien, que hay que entrarle desde el principio, si no uno después, cuando ya llega al grado de madurez, quedó, quedó atrás. Pero ¿cómo vislumbras los tiempos? Y nadie te va a después reclamar, decir, dijiste un año más, un año menos. Pero ¿cómo, cómo visualizás el futuro en esto? Mira, el, el desarrollo es muy rápido, porque en el tema de DeFi, hace cinco años, o, perdón, hace tres años, eso era un sueño. Hace dos años comenzó y la explosión ha sido digital y hoy ve, y ha sido exponencial, perdón. Y hoy vemos cómo las personas no solo están prestando dinero y adquiriendo dinero prestado a tasas mucho más eficientes para los dos los dos lados, porque desintermedian a los bancos, eh, sino que adicionalmente ya sistemas más expertos tienen todos los derivados, tienen todo esto montado. Y hay compañías en, esa, en ese campo que ya se consideran compañías como, como Blue Chip. Por ejemplo, AVA es un protocolo muy reconocido. Estamos hablando de dos años. El, el DeFi Summer fue hace dos años y ya es un protocolo establecido. Obviamente, si yo estoy en la industria de la banca, en la industria financiera, todavía como que lo veo remoto porque tengo ese tema del de sistema inmune. Sin embargo, hay muchas empresas financieras Que ya están no solo haciendo partnership con, con algunas de esas compañías, sino que incluso ahora, en este momento que ha sido un bear market, están viendo cómo hacen no solo partnership, sino adquisiciones también de estos nuevos, de estos nuevos jugadores. Entonces, a, a ir a tu respuesta, yo creo que cinco años no es un horizonte de tiempo ni muy lejano ni muy remoto. En cinco años, no solamente el tema de Decentralized Finance, el tema de Decentralized Insurance, el tema de decentralized social, que es otro tema y no quiero entrar, todo el tema de las redes sociales descentralizadas, que viene muy de la mano de los NFTs, todo esto va a estar mucho más avanzado. Es un proceso, eh, pero de nuevo, cuando avanza va, va muy rápido Vamos y es rápido. muy difícil hacer el cacharro En un, caso de, de un escenario menos positivo, podríamos decir 10 años, pero el pero importante está ahí, está comprobado con, con el dinero. Está comprobado con los contratos inteligentes y la programación de smart contracts, que son casos de uso ya muy sostenibles. El de DeFi y los NFT están siguiendo los pasos y todo el resto viene detrás y viene muy rápido. Cinco años, de cinco a diez años, digamos que son los escenarios que pusiste, casi que pasado mañana. Así que definitivamente lo tenemos a la vuelta de la esquina. De nuevo, gracias César por acompañarnos hoy. Vamos a continuar, si te parece, con nuestra próxima presentación. Gracias por acompañarnos. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias y un placer estar acá con todos ustedes. Gracias.